Si te haces miembro del canal, ¿Eh? tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. ¿Vale? Te a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo. Puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Hola a todos, y bienvenidos a educación financiera y criptomoneda. Vamos a hablar de Bitcoin de la mano de BTC. Vamos a hacer un vídeo cada semana viendo con dónde está Bitcoin. Ya sabéis que si os registráis con nosotros, tenéis 40 tether para hacer trading, un bonus de 40 tether que podéis pedir y además tenéis diferentes bonus que podéis recibir en función de... Cumplir una de determinadas tareas. ¿vale? Muy sencillo. O sea, muy muy, muy sencillito. Por ejemplo, si te verificas, te registras si y verificas 30 TT de bonos. Pues está bien. Oye, es que no me quiero verificar. No pasa nada. Puedes hacer trading sin verificarte, no hay ningún problema. Nosotros lo hacemos. Bueno, vamos a ver el gráfico. Este es el gráfico de Bitcoin. Fijaos, gráfico diario, facilito, sencillo. Tuvimos el rebote. Y desde entonces la caída. ¿Cuánto llevamos de caída? Pues una vela, la típica vela eh, Doji, donde no sabes hacia dónde va. Si tira para arriba, tira para abajo. Tira para abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 velas bajistas. En algún momento esto cambiará. Esta, ¿Dónde estamos? Estamos en zona de soporte. ¿vale? Entonces en esta zona de soporte que ya habéis visto aquí. Pues, ¿qué es nuestra estrategia? Nuestra estrategia es relativamente sencilla. Comprar a la primera o a la segunda vela verde, ni más ni menos. Y además está coincidiendo con que llega a un RSI sobrevendido, ¿vale? Llega a un RSI sobrevendido, pues simplemente lo vamos a dejar que se mueva tranquilamente. ¿vale? Que se mueva tranquilamente. A ver, ¿qué líneas podemos establecer? Hombre, la línea más clara sería esta, pero bueno, está un poco lejos. Aquí podríamos ver algún tipo de hombro-cabeza-hombro hombro, invertido. De momento dejamos que se caiga. Vale. Quitamos lo que nos sobra. De momento dejamos que se caiga. No hay que darle mucha prisa, tranquilidad. Simplemente ahora estamos con el R6 sobrevendido. Pues vamos a mirar a ver dónde se puede comprar. Seguramente se pueda comprar pues, pronto. ¿vale? A ver, esto es una exageración de caída, 49.000. Pero aquí estamos en los 54.000, todavía queda. A ver, Bitcoin es una apuesta segura. Es decir, si no tienes si tienes algún tipo de duda, nosotros part... por debajo de 55.000 compraríamos Bitcoin sí o sí. Por debajo de este nivel, comparemos Bitcoin sí o sí. Ya hemos hecho un vídeo de decimos que el día que compramos Bitcoin de septiembre. Así que es que ahora septiembre es la zona de compra de Bitcoin, septiembre y octubre. ¿Vale? Entonces, eh, ¿dónde estaríamos las zonas de compra? Las zonas de compra claras, pues están en estos, sería esta zona. ¿vale? Entre, o sea, ya estamos en la zona, directamente, estamos en la zona de los 50 y demás. Pero bueno, hay que dejar que esto se caiga con tranquilidad. Y de cara a largo plazo, pues las fechas que hemos dado y luego ver un poco el gráfico que todavía queda tiempo de caída, ¿vale? Lo ideal sería ver el gráfico semanal Bitcoin en la zona de los 25. R6 semanal 25, ¿vale? A ver, fijaos aquí, porque es que al final, en este gráfico semanal, pues Bitcoin llegó a llegar a los máximos de mayo. O sea, la subida del R6 la estuvo en la zona de los 90, con lo cual, ojo, entonces... Pues si, si al final acaba con un RSI en la zona de los 15, 20, 30, pues esta sería la zona de compra de largo plazo. Pues todavía no hay llegado ahí. Como estamos en el corto plazo, lo único que hacemos simplemente es, oye, que se caiga tranquilamente, RSI sobrevendido, primera vela verde. Primera, segunda vela verde con RSI sobrevendido en gráfico diario, pues es la zona de compra, ¿vale? Que igual coincide con el día que hicimos. De, creo que era 17 de septiembre. Así que, de momento, esto sigue bajista. Pero vamos, a ver, comparado con el resto de criptos, esto es maravilloso. Al resto, fijaos, aquí en un... Pues aquí tienes eh, Bitcoin, pero claro, tienes otras. Bueno, ahora no, Bitcoin ha caído. Ha caído mal. Ethereum está fatal. y la tiene machacada. Cardano es de risa. Avalanche. Chainlink también está relativamente mal. Todas están bastante mal. Ahí vamos, eh. Aptos, Pepe, las Meme Coins. Esto está bastante mal. Pero bueno, se acerca el momento de compra. Entonces vamos a ver nuestro valor favorito. Valor favorito. Aquí lo tenemos. 11,87. Hombre, ya estamos en los suelos estos... Estamos en los suelos, con lo cual seguramente, pues hombre, ya a par... digamos que aquí ya lo empezamos a pensar hasta que lo podemos comprar, pero fijaos la diferencia. Fijaos la diferencia de nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento es oye, que a lo mejor empezamos a pensar en comprar Iota. <laughs> pero claro, aquel que ha comprado a 3, 4 y tal, pues está jodido. Pero tú, que eres un especulador asqueroso, pues ya te lo piensas en decidir. ¿Merece la pena comprarlo? Hombre, pues a lo mejor sí, porque pesa muy poco, pero vamos, tenemos nuestro proyecto que tiene más, más valor que esto, bastante más valor que esto, y y seguramente, pues, en caso de, o sea, como diversificación, en, un, en una caída brutal, o sea, a lo mejor te lo plantea, pero pero sinceramente, creo que es un tipo fantástico, maravilloso tipo fantástico, los que, lo que han hecho los los tipos que llevan el proyecto. ¿Por qué Bitcoin es interesante? Aparte de por muchas otras cosas, porque no hay nadie que lleve el proyecto. Ya está definido en las reglas desde, desde el inicio, y entonces no hay nadie que te la pueda cambiar. O con un consenso previo grande, sí, pero como no lo va a haber, no hay problema. Entonces, vemos como la evolución de iota y la evolución de Bitcoin que realmente lo importante es tener las reglas claras desde, desde siempre. Y no que te las cambien a mitad de camino. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Bienvenidos a BTCC. Recibe hasta 11.000 dólares en bonus. Y si haces tu primer depósito hoy, recibirás un 70% de descuento en Trading Fees. De hecho, cuando te registras, automáticamente luego te dan como 10 dólares para tradear. ¿vale? Tienes, puedes comprar y vender más de 200 futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre 1 y 225. Tú eliges el apalancamiento. No es necesario realizar el KIC, ¿eh? salvo que quieras trabajar con euros, dólares, pero si solo trabajas con criptomonedas, puedes entrar y salir tranquilamente. Aunque puedes hacer el KIC, lleva más de 12 años seguro, estable y ¿vale? confiable. 12 años en el mundo cripto. Te registras, tan fácil con el link que tenéis aquí, correo electrónico, ya está, puedes usar Google, Facebook, Apple. Oh, meta más, mil dólares en bonus, que son bastantes bonus por hacer cosas, pero de hecho cuando te, cuando te registras tienes 10, 200 cripto futuros, apalancamiento hasta 225 y no es necesario hacer KIC.